Hola a todos, mi nombre es Diego, soy kinesiólogo del CEFAM de San Vicente de Tahuatahua. Estoy encargado del programa de rehabilitación pulmonar. Este programa está orientado a pacientes con diferentes tipos de patologías crónicas respiratorias, ¿cierto? Como lo es el EPOC, el asma, las limitaciones crónicas del flujo. ¿Cómo pueden acceder los pacientes, obviamente, siendo previamente diagnosticados con este tipo de condición? Y detectar cuáles son sus deficiencias, ya sea a nivel físico, ¿cierto?, o respiratorio, y a través de eso poder hacer una estratificación, digo, de los pacientes, dimensionar el grado de dificultad que pueden tener por los síntomas propiamente tal de la enfermedad o dificultad en el desempeño que puedan encontrar en su actividad de la vida diaria. ¿Qué es lo que buscamos con este programa, cierto? Mejorar sus capacidades mediante la actividad física, a través de ejercicios de tipo aeróbico, podemos usar bicicleta, podemos usar la caminadora. Eso va de la mano con el trabajo de fuerza. Son patologías de larga data, por lo tanto van a acompañar a nuestro usuario por varios años. Entonces, la mayoría de los casos ingresan a rehabilitación. Una vez se les da el alta, ¿cierto?, se le hace un seguimiento a estos pacientes. Aparte de eso, también siempre va de la mano el trabajo específico de la musculatura respiratoria, que es otro componente principal que también buscamos trabajar en el taller. Por la pandemia, recientemente se están retomando estos talleres de manera presencial. Así que los invitamos, ¿cierto?, a nuestros usuarios que presenten algún tipo de dificultad, que sean poseedores de algún diagnóstico de patología respiratoria, que puedan consultar con su médico si son candidatos para ingresar al programa, y aquí los vamos a atender y los vamos a recibir. Mi nombre es Jorge Correa Pérez, profesor de hace muchos años, todos aquí en San Vicente. La verdad es que al referirnos a este programa de rehabilitación pulmonar, quiero dejar en claro que es un programa que me ha servido demasiado. Ahora, ¿por qué llegué aquí? Esto a lo mejor le puede servir a los jóvenes. Resulta que yo desde muy joven empecé a fumar. Y fumaba harto, ¿para qué no sé? Pero al mismo tiempo yo dejé de fumar hace como 35 años. Y yo todavía tengo secuelas del cigarro. A mí me sirve harto, me ha servido muchísimo, porque tienes máquinas muy buenas, muy modernas, y agradecer, ¿no?, la disposición, que son tan buenos y tan atentos y están pendientes de uno. Así que si alguien tiene la posibilidad de ingresar, no lo dude, porque la atención es buena, el trato es bueno, las máquinas son buenas, por lo tanto está en uno nomás querer aprovechar esta facilidad que se nos entrega.